Bueno, ahí nos reunimos, fuimos, fuimos a mitad de, de mañana, a las 9 de la mañana más o menos, a reunirnos con Hyundai, y, y bueno, está ahí, ahí nos queda también en una minuta este, la maquinaria que iba a poner, los camiones que iban a poner, las retro que iban a poner, este, los boca que iban a poner, y, y, y la gente que iban a poner, y bueno, y ya con esa comisión que le presentamos los compañeros de la comisión de seguimiento, ya fijaron fecha para mañana 1330 armar lo que tiene que ver, un cronograma de trabajo y recorrer esa calle cuáles eran los lugares más peligrosos, los lugares que precisaban urgente las mejoras para, para ir a atacarlo. Y bueno, eso es este, lo que mandó, mandó a toda la asamblea, se lo trajimos a la asamblea y bueno, ahí este, resolviendo a la, al mediodía retornó la gente hacia el trabajo y a la una de la tarde este, comenzamos a, a trabajar las tareas normales. Y bueno, ese es el logro que... Que hicimos con esta con esta movida, Fernando, pero no nos quedamos tranquilos porque, como te decía, te este, seguimos este, presionando lo que tiene que ver esa parte que hay ahí una nubulosa entre UTE y Hyundai. En lo que tiene que ver la totalidad, la finalidad de la ruta, no la finalidad de lo que tiene que ver este de este, la parte de hormigonado. Que ahí este Hyundai nos presenta que UTE era quien, quien todavía no ha firmado eso. Eso es este presupuesto que pasó Hyundai y obviamente que también, como, como, como Zunca, también este en contacto con la Intendencia para que también ponga un apoyo en seguridad ahí en lo que tiene que ver este, con los inspectores de tránsito. Y también este, con la familia tuvimos comunicación de, de los compañeros que están internados, van mejorando. Este compañero Pablo Rodríguez, este, que fue intervenido, este, ya, ya abrió los ojos, el otro compañero ya, ya está comiendo también. Entonces este... Bueno, ahí seguimos en contacto, la barra también en una, en una moción hoy, como siempre, solidaria, que es una, una, una de nuestras de, de lo que nos caracteriza nuestro sindicato, la solidaridad con el, con el compañero, con la familia. Hoy también de esos cinco pesos que en ciclo combinado, día a día hay un fondo que todos los trabajadores aportan, se votó este donar una parte para las tres familias, ¿no? El compañero este, fallecido y las otras dos familias, de donar por partes iguales. Un 30% de todo ese fondo que existe. Y bueno, y en estos días se estará volcando a la familia, más también una donación de lo que tiene que ver medio jornal de todos los trabajadores de la obra. Y bueno, y ahí más adelante, como, como te decía el otro día, este, Brigada Solidaria para las casas de esos compañeros, para qué situaciones están las la familia lo que tiene que ver este, también por, por la parte del sindicato, la comisión que tenemos para ayudar. Entonces, este, todo eso puesta en marcha para, para siempre estar este, ayudando a los compañeros que que están en esa situación, que quedaron en esa situación.